Y
Iniciamos la celebración. Gaurko ospakizunari hasiera ematen diogu. Puestos de pie, recibimos a los concelebrantes presididos por el nuncio apostólico.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. En nombre de la Iglesia Diocesana de Vitoria, a la que por la gracia de Dios he servido como pastor durante más de 20 años, saludo con afecto al señor nuncio en España de su santidad el Papa Francisco, a los señores cardenales, arzobispos y obispos presentes, a los sacerdotes y diáconos, a los consagrados y miembros del laicado de esta diócesis y a cuantos habéis venido hoy desde la archidiócesis de Pamplona. Y de modo singular, saludo a don Juan Carlos Elizalde Espinal, nuevo obispo electo de Vitoria. Por la gracia de Dios y la designación de la sede apostólica, vienes hoy a recibir la ordenación episcopal
y a iniciar en esta Iglesia de Vitoria el ejercicio pastoral del ministerio que te ha sido confiado. Hermano Juan Carlos, llegas a la Iglesia de Dios que peregrina en este territorio de Álava, de Orduña y del condado de Treviño, poblado por más de 330.000 personas, en medio de las cuales los fieles cristianos tratan de seguir a Jesús con fe viva y comprometida para anunciar el Evangelio como testigos de la misericordia del Padre para con todos. Te recibe una comunidad cristiana que a través de los cambios de los tiempos busca mantener firmes sus raíces en la fe que recibieron de sus mayores, junto a la devoción a Santa María de Estíbaliz y San Prudencio de Armentia, patronos de la diócesis. Sé bienvenido, hermano Juan Carlos, para formar parte de este pueblo y de esta iglesia que hoy te acoge con ilusión y esperanza como su nuevo pastor. Que Dios te guíe y acompañe en la etapa que vas a recorrer junto con toda la Iglesia diocesana de Vitoria. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Oremos. Oh Dios, que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu Iglesia de Vitoria a tu siervo, el presbítero Juan Carlos, concede ejercer dignamente el ministerio episcopal y guiar con la palabra y el ejemplo, bajo tu amparo, la grey que les ha confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren y derramar sobre ellos perfume de fiesta. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de Dios. Thank you.
San Paulo apostoluak Timoteori. Anai maitea, horregatik gogorazten dizut, indar berri dezazula nik eskuak ezartzean jainkoak eman zizun doaina. Jainkoak ez baitigu beldurti egiten gaituen espiritua eman, indarra eta maitasuna ematen eta geure buruaren jabe egiten gaituen espiritua baizik. Ez izan bada gure jauna aitortzeko lotzarik. Ez lotzatu nitaz ere, arengatik gartzelan dagoen honetaz. Bestela baizik, jainkoaren indarraz fidaturik, sufri ezazu nirekin batera berri onaren alde. Jainkoak salbatu gintuen eta bere herri santu izatera dei egin zigun, ez gure egintzengatik, berak hala erabaki zuelako baizik, eta mende guztiak baino lehen, Kristo Jesusengan ongi naiz maite izan gaitulako. Ongi nahi hau agertu da, Kristo Jesus gure salbatzailea munduan agertzean. Honek heriotza ezereztu du, eta biziaren eta ileskortasunaren argia zabaldu berrionaren bidez. Berrion horren oiulari, apostolu eta ikasle egin nau jainkoak. Hori da nire sufrimenduen arrazoia. Baina ez naiz lotzatzen, badakit eta nortaz fidatu naizen, eta ziur nago, baduela ark indarrik nire esku utzi duen fede gordailua azken egunera arte zaintzeko. Harritzazu jarraibidetzat, Kristo Jesusengan oinarritzen diren sinismen eta maitasunari buruz nire gandik entzun dituzun hitz osasungarriak. Zaindu gordailu ederrau, guregan biziren Espiritu Santuaren indarraz. Jaunak esana, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor.
que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Palabra del Señor. Comienza el rito de la ordenación. Lo hacemos con la invocación al Espíritu Santo. Thank you.
Reverendísimo Padre, Reverendísimo Padre, la Iglesia de Vitoria te pide que ordenes obispo al presbítero don Juan Carlos Elizalde Espinal. ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos. Léase. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, a su amado hijo Juan Carlos Elizalde Espinal, del clero de la sede metropolitana de Pamplona y Tudela, y allí, hasta ahora, vicario episcopal, elegido obispo de Vitoria, mi saludo y bendición apostólica. Habiendo sido designado pastor de la Iglesia Catedral de Vitoria, vacante por la renuncia del venerable hermano Miguel José Azurmendi Aramandía, de la Sociedad de Don Bosco, con el consejo de la Congregación para los Obispos, tú, amado hijo, provisto de las debidas dotes y experto en los asuntos eclesiales y en teología espiritual, nos pareces digno para regirla. Así pues, nos, situado en la cátedra de Pedro y solícito del bien de todo el rebaño del Señor, con nuestra apostólica potestad te nombramos obispo de Vitoria, con todos los derechos y obligaciones. Permitimos que recibas la ordenación de cualquier obispo católico fuera de la ciudad de Roma, observadas las leyes litúrgicas y hecha la profesión de fe y el juramento de fidelidad hacia nos y nuestros sucesores, según los sagrados cánones y costumbres. Además, mandamos que estas letras sean puestas en conocimiento del clero y del pueblo de la diócesis, a los que animamos a que te reciban con alegría y permanezcan siempre unidos contigo. Por último, amado hijo, al asumir el gravísimo oficio de obispo, haz que los fieles a ti confiados continúen creciendo cada día en la fe, la esperanza y, sobre todo, la caridad, reina de todas las virtudes. La paz y la luz de Cristo, con la protección de Santa María Virgen, estén siempre contigo y con esa querida comunidad eclesial en la amada España. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 8 del mes de enero del año del Señor 2016, en el Jubileo de la Misericordia, tercero de nuestro pontificado. Francisco. Eminentísimo señor cardenal Fernando Sebastián, excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, queridos hermanos y hermanas en Cristo, me causa profunda emoción participar en esta solemne consagración del nuevo obispo de Vitoria, monseñor Juan Carlos Elizalde. Un saluto affettuoso a quantos le accompagnais
y especialmente a Su Excelencia Monseñor Miguel Azurmendi Aramendía. En nombre del Santo Padre Francisco, reciba un sentido agradecimiento por su esmerada entrega y dedicación. Han sido 20 años bien cumplidos en los que, atento al bien de la Iglesia, ha ofrecido a los fieles de esta diócesis de Vitoria la imagen del buen pastor. Muchas gracias. Querido don Juan Carlos, su ordenación episcopal concurre en el presente año de la misericordia. Este evento tan importante para la Iglesia tiene una clara motivación pastoral, de largo alcance, en la voluntad del Santo Padre. Deseo, escribe en la bula Misericordiae Vultus, que los años por venir estén impregnados de misericordia, para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios a todos. La misericordia está en la entraña del Evangelio, por medio del cual nos dice el apóstol San Pablo en la lectura tomada de su segunda carta a Timoteo: Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad. De este Evangelio, por la imposición de manos transmitida por los santos apóstoles al colegio episcopal, hoy eres constituido heraldo y maestro. Decía el Papa Benedicto XVI, comentando este término en la Sagrada Escritura, Evangelio quiere decir Dios ha roto su silencio, Dios ha hablado, Dios existe. Este hecho como tal es salvación. Dios nos conoce, Dios nos ama, ha entrado en la historia. Jesús es su palabra, el Dios con nosotros, el Dios que nos muestra que nos ama, que sufre con nosotros hasta la muerte y resucita. Este es el Evangelio mismo. Pero ¿cómo podemos hacer llegar esta realidad al hombre de hoy para que se convierta en salvación? San Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado, nos da la pauta. Toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Y es que lo nuestro no es más que una cooperación, con convencimiento de que la iniciativa no es nuestra, viene de Dios. Solo si entramos en esta iniciativa divina, podremos también nosotros llegar a ser con Él y en Él evangelizadores. Esta cooperación se realiza en tres actitudes: la fe, el servicio, la compasión. Primero, el obispo es un hombre de fe, que se ha fiado de Dios. Es una expresión paulina, la hemos escuchado en la segunda lectura. Sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. La seguridad de la fe se transforma en abandono en Dios, en confianza inquebrantable que sostiene nuestra fidelidad. Él es nuestra fuerza. Un obispo será fiel a su misión si logra dimensionar la propia fe con una profunda vida espiritual. Esto surge de inmediato ante la conciencia de haber sido elegido por el Señor. La elección ya es un acto de confianza hacia ti por parte del mismo Señor. Él te ha elegido para que a través de tu entrega custodies, protejas y conduzca a sus fieles. Apoyados pues en esta actuación que no parte de nosotros, conseguimos superar con paz las pruebas en el ejercicio del ministerio recibido, profundizando sin cesar
en una filial confianza en Dios Padre y amistad con Jesucristo, único buen pastor. Unidos a Cristo podemos mantenernos fieles. La fidelidad es una gracia que nos viene de lo alto, pero requiere nuestro empeño para no perder la memoria, para no olvidarse del Señor, para vencer en las pruebas y tentaciones. Segundo, el obispo es un hombre de servicio. Vive su ministerio dando ejemplo de que el cristiano está llamado al servicio y no a servirse de los otros. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Un servicio generoso a la verdad de Cristo es el primer deber. Así hemos escuchado amonestar el apóstol San Pablo a Timoteo: vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese servicio se vive en humildad, con constante fidelidad a Cristo. Esta principal tarea episcopal se desarrolla como maestro de la palabra divina en la transmisión de la fe. Es nuestra misión orientar a los hombres de hoy, iluminando con la luz y la fuerza del Evangelio las nuevas cuestiones que los cambios de las situaciones históricas presentan de continuo, sin modificar el Evangelio, sino haciendo que éste plasme la vida práctica de los fieles, educando en la fe para hacer de ellos testigo de Cristo. El servicio a la fe de la Iglesia reclama la unidad entre todos los actores de la obra de la evangelización. Un servicio en la unidad, que significa el sentire como Iglesia, porque la revelación no es de uno, no es un asunto privado, no es para uno en particular. La revelación está depositada en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y su destino es la misma Iglesia en la comunión de todos los creyentes en Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Por último, el obispo es hombre de corazón compasivo. Según la tradición venerable, el corazón del obispo tiene que estar abierto a todos. Tiene que amar particularmente a los pobres, a los débiles, a los enfermos y a los que padecen necesidad. El modo personal y concreto de desempeñar este oficio de amor lo indica sabiamente San Ignacio de Antioquía cuando aconsejaba a San Policarpo, obispo de Esmirna: preocúpate de la unión, llévalos a todos sobre ti, como a ti te lleva el Señor. Sé en todas las cosas prudente y sencillo. Y el Papa Francisco, en la reciente celebración de la Cátedra de San Pedro, nos decía: a los pastores, sobre todo, se les pide tener como modelo a Dios, mismo que cuida de su rebaño. Es bueno para nosotros, llamados a ser pastores de la Iglesia, dejar que el rostro de Dios, el buen pastor, nos ilumine, nos purifique, nos transforme y nos restituya totalmente renovados a nuestra misión. En una diócesis se requiere la comunión entre los sacerdotes y su obispo, entre los laicos y los pastores de la Iglesia, entre los hermanos obispos y el Santo Padre. El servicio pastoral del obispo consiste en ser guía, en ir para adelante, caminando e indicando al mismo tiempo la dirección. Implica escuchar, estar en medio de la gente. El obispo debe ser, para con todos, un hombre compasivo y misericordioso. Mandar siempre con benevolencia, corregir con delicadeza y comprensión. El Papa Francisco nos exhorta: la Iglesia,
condena el pecado porque debe decir la verdad, pero al mismo tiempo abraza al pecador que se reconoce como tal. Se acerca a él, le habla de la misericordia infinita de Dios. Insistiendo en esta actitud, el Santo Padre nos recuerda con mucha frecuencia a todos los pastores una expresión nueva y muy positiva que él ha introducido. Lo que llama la Iglesia emergente, esto es una estructura móvil de primeros auxilios de emergencia. Habla de una iglesia de campo, una tienda, que sale al encuentro de los muchos heridos que necesitan atención, comprensión, perdón y amor. Que correspondas con toda confianza, siempre fiel al Señor, fiel a tu ministerio, querido don Carlos, como servicio al pueblo de Dios, al servicio de los más pobres, como hombre animado de la compasión, que cada uno pueda experimentar el cuidado amoroso del buen pastor a través de tu trato cercano. El Papa Francisco, cuyo tercer aniversario de la elección al sumo pontificado se cumple precisamente mañana, es para nosotros referente y claro ejemplo de esta actitud que proclama Cristo, buen pastor. A recordar esta efeméride, elevamos al Señor nuestra oración por el sucesor de Pedro, para que le asista y con su protección cumpla la misión que le ha confiado de confirmar a la Iglesia en la unidad y en la caridad. Querido Monseñor Juan Carlos, le felicito muy cordialmente. Todos los presentes le aseguramos también nuestra oración, confiando sus trabajos en su propia persona bajo la protección de la Madre del Buen Pastor, Madre de Misericordia. A ella, en cuya mirada redescubrimos la alegría de la ternura de Dios, le pedimos que le acompañe para que le enseñe a amar, a tener compasión de las necesidades morales y físicas, a ser ministro del perdón de su Hijo. Que María, la Virgen Blanca, patrona de Vitoria, le sostenga en la entrega al servicio del pueblo cristiano que camina hacia Cristo, nuestra Pascua, nuestra Pax definitiva, como se significa en este santo tiempo cuaresmal. Amén. Orain, apostoluen evangelizatzez lana jarraituko duen aukeratuaren fedea, barne jarrera, Elizarekiko fideltasuna eta zerbitzatzeko bokazioa agerian ipintzen dira. El elegido para continuar la misión de los apóstoles debe ser examinado delante del pueblo fiel sobre su fe, su disponibilidad para ejercer el ministerio que se le confía, su fidelidad a la Iglesia universal, manifestada por la promesa de obediencia al Papa, y su vocación por servir al pueblo de Dios. La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles
y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo. Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. En este momento, en que la Iglesia elige a un nuevo sucesor de los apóstoles, pide la intercesión de los santos, hombres y mujeres que son ejemplo de vida cristiana para todos y que forman parte de la Iglesia triunfante, con la que nos unimos pidiendo a Dios que derrame su gracia sobre su elegido. Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia el Dios de todo poder y bondad derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Pongámonos de rodillas, Belaunica Gaitesen. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Santos Juan y Andrés, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban y Lorenzo, ruega por nosotros. San Ignacio
Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicidad, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santos Gregorio y Agustín, ruega por nosotros. Santos Basilio y Atanasio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Prudencio de Armentia, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. San Valentín de Berriochoa, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa María Josefa, ruega por nosotros. Beatos mártires alaveses, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te rogamos, óyenos, para que bendigas a este elegido, te rogamos, para que bendigas y santifiques a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido, te rogamos, óyenos. Para que concedas la paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren, te rogamos, óyenos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo,
Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Sutitus aites, que te podéis levantaros. Gotxain berria, eskuez hartzeaz eta konsograzio otoitzaz, Espíritu Santua hartuko du. Por la imposición de manos que hacen en silencio los obispos y la invocación al Espíritu en la plegaria de consagración, don Juan Carlos es constituido obispo. Hará las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y pontífice, y actuará en su persona. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista, tú estableciste normas en tu Iglesia
con tu palabra viene bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu del gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar los pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Gotxainak Kristoren apaizgoarekin duen parte hartze berezia adierazten du. La unción con el Santo Crisma significa la peculiar participación del obispo en el sacerdocio de Cristo. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para anunciar la buena noticia. El obispo es ahora ungido por el obispo ordenante principal para ser también heraldo del Evangelio, mientras dice: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción, y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Gotxain berriari, Elisak agitzen dion lanerako keinuak ematen zaizkio. Evangelio liburua, Gotxain eraztuna, Mitra eta makulua. El obispo ordenante principal entrega ahora al nuevo obispo los signos del ministerio que se le encomiendan en la Iglesia. En primer lugar, el libro de los Evangelios, puesto que el obispo tiene la misión de enseñar al pueblo. Luego, pone en su mano el anillo episcopal, símbolo de su fidelidad a la Iglesia con la que queda desposado. A continuación le impone la mitra, que simboliza la función del obispo de presidir en la caridad al pueblo de Dios y ser modelo de santidad.
Por fin le entrega el báculo, símbolo del pastoreo que deberá ejercer a imitación de Jesús. Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Recibe la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo de ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. El obispo ordenante invita al nuevo obispo a sentarse en su cátedra. De este modo, don Juan Carlos toma posesión de la diócesis de Vitoria.
los obispos presentes han prestado en la ordenación, que han estado presentes en la ordenación, han saludado al nuevo obispo con el abrazo de la paz como signo de comunión y de fraternidad. También una representación de la diócesis se acerca a la cátedra y manifiesta su adhesión y obediencia al nuevo obispo. Amen.
Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo, sino que también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que, por la imposición de las manos, participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención,
preparan a tus hijos el banquete pascual, presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Prudencio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Juan Carlos, que ha sido ordenado hoy pastor de la Iglesia de Vitoria, a nosotros indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Kutsiari jarraitu, beldur gabe esan dezagun. Gure aintan, zeruetan, zerana, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Don Juan Carlos quiere dirigiros unas palabras. Podéis sentaros. Como veis, la celebración que estamos viviendo supera totalmente mi persona. Es la presencia gozosa del Señor en medio de su pueblo. Qué alegría ser iglesia y formar parte de este pueblo. Es la alegría que sentía la semana pasada cuando pude abrazar al Papa Francisco y pedirle para vosotros su bendición. Él repite a menudo que en la convivencia familiar no pueden faltar tres palabras: gracias, perdón, por favor. Eskerrik asko, barkatu, mesedez. Eskerrik asko. Gracias a Dios y a vosotros. Eskerrik asko zuen harrerarengatik eta eskaini da zuen hurbiltasunagatik. Gracias, señor cardenal. Gracias, obispos, señores obispos, por recibirme con cariño, como al hermano más pequeño. Don Fernando, don Francisco, don Juan Antonio, don Fidel, don Miguel, mi querido predecesor, al que estoy tan agradecido. Don Renzo, representante tan entrañablemente del Papa. Sé que siempre estaréis ahí. Sabéis de sobra que lo necesito. Gracias, hermanos todos en el Episcopado, por estar hoy aquí en una fecha complicada, tan cercana a la Semana Santa. Mil gracias. Gracias, autoridades de Vitoria, País Vasco, Pamplona, Valle de Erro y Mezquiriz, mi pueblo. Representáis a miles de ciudadanos a los que yo también quiero servir. Gracias por vuestro esfuerzo al estar hoy aquí. Gracias de corazón a todos los que habéis hecho posible con tanto esfuerzo esta celebración maravillosa, litúrgica y musicalmente. Gracias también a la Diócesis de Vitoria, en nombre de mi familia y de la Diócesis de Pamplona-Tudela. Eskerrik asko bihotzez, ospakizun zorogarri, hau posible bihurtu duzuen guztioi. Eskerrik asko baita ere, nire familiaren eta Iruña eta Tuterako Elizbarrutiaren izenean. Gracias. Perdón, la segunda palabra del Papa. Barkatu. Nunca me he sentido tan indigno, pequeño y pobre, ni a la vez tan querido y acompañado. Emozio izugarri handi bat sentitzen dut zue hitz hauek esatean. Gasteizko Elizbarrutiko, anaiok eta Arabako gure lurralde maite honetako lagunok. Siento que no correspondo a tanto cariño de mi familia, de mis amigos, de Burgos, Madrid y Navarra, de mis hermanos sacerdotes y diáconos, de mis parroquianos de Pamplona y de la zona pastoral de la Virgen de Roncesvalles. Perdón por no estar a la altura, por no haberos podido agradecer y contestar personalmente a tantas pruebas de afecto estos días. Lo hago ahora y en el abrazo que podré daros al final de la celebración. Vosotros me habéis ayudado a elegir el lema episcopal. Tú eres mi hijo amado. Yo me siento así por vosotros. Seguid ayudándome a que otros también perciban que son incondicionalmente amados.
nire eginkizunaren goiburua, edo iragarkia, Jesusek bere bataioan eta Tabormendian entzun zituen hitzak dira. Zu zara nire seme maitea. Me gustaría estar a la altura de la iglesia martirial de nuestros hermanos cristianos perseguidos, a los que nos unimos desde esta celebración. Gracias, perdón, por favor, decía el Papa, me cedes. Y lo explicaba, por favor, ¿puedo? ¿Permiso? Es la petición gentil de poder entrar en la vida de otro con respeto y atención. En definitiva, pedir permiso significa saber entrar con cortesía en la vida de los demás. Y no es fácil. A veces, en cambio, dice el Papa, se usan maneras poco pesadas, como ciertas botas de montaña. Zuen laguntza behar dut, ezin dut, nire eginkizuna bete, zoiz otoitzik gabe, zuen gotosasunik eta aholkurik gabe, gaurtik aurrera jadanik nire bihotzedan zaudete. Vengo a vosotros, fieles de la diócesis de Vitoria, como el que sirve, como pastor que a veces tendrá que ir por delante, otras en medio y otras al final, recogiendo a los últimos. ¿Os acordáis de las primeras palabras del Papa Francisco el día de su elección? Os la repito. Y ahora comenzamos este camino, obispo y pueblo. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros, el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Y ahora, decía, quisiera dar la bendición, pero antes os pido un favor. Antes de que el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Esto es lo que yo también ahora os suplico. Yo vengo a Vitoria con el corazón abierto de par en par, con toda mi alma y mi ilusión. La prueba de ello es que viene a vivir conmigo mi madre. Cuando el otro día se la presenté al Papa, le dije, es mi madre y viene conmigo a Vitoria. Y él, con su habitual humor, le dijo, pues cuídelo bien, que estos obispos jóvenes no se saben cuidar. Creo que también vosotros me cuidaréis, nos cuidaréis. ¿Os animáis a comenzar conmigo este camino, como decía el Papa, obispo y pueblo? ¿Os animáis, hermanos sacerdotes y diáconos de Vitoria, a formar conmigo un equipo, un presbiterio, que transmita su alegría y su pasión a nuevas vocaciones para una nueva evangelización? ¿Os animáis, religiosos y religiosas de Vitoria, a reiniciar conmigo un camino de paz y reconciliación en nuestra tierra, desde la oración y las iniciativas audaces? ¿Os animáis, familias, niños, jóvenes, adultos y ancianos, a proclamar conmigo a los cuatro vientos la alegría del Evangelio y la verdad sobre la familia para construir una sociedad verdaderamente humana? Los pobres son los primeros beneficiarios de esta fiesta eclesial. La Iglesia de Vitoria es para ellos, y mi corazón también. ¿Os animáis a que sigan siendo los pobres, los parados,
los inmigrantes, los marginados, los enfermos, los últimos, el corazón de la Iglesia de Vitoria. Elizaren jaionetan behartsuak dira lehenengo onuradunak. Gasteizko Eliza bereintzat da eta nire bihotza ere bai. Hoy, aquí, ahora, en la catedral María Inmaculada, Madre de la Iglesia, junto a la Virgen Blanca, ante la Virgen de Estíbaliz y ante San Prudencio, patronos de la diócesis, ponemos todos nuestros deseos. Que así sea. La bendición final. El Señor esté con vosotros. Oh Dios, que cuidas complacido de los pueblos y te dejas vencer por el amor, concede el espíritu de la sabiduría a quienes confiaste la misión del gobierno en tu Iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Amén. Tú que otorgas el número de nuestros días y la duración de los tiempos con el poder de tu gloria, dirige tu mirada sobre nuestro humilde ministerio y concede a nuestra época la abundancia de tu paz. Amén. Amén. Sé propicio también con los dones recibidos por la gracia y concede agradarte con la perfección de sus obras a quien has elevado al orden episcopal. Dirige los corazones de los fieles y del obispo de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de su pueblo y al pueblo no le falte el cuidado del pastor. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Una vez que se retiren los señores obispos y los sacerdotes, las personas que deseéis saludar a don Juan Carlos, lo podéis hacer. Él se quedará aquí en medio de vosotros. Oh.
a saber. Con gran alegría estamos saludando a don Juan Carlos. Os pido una cosa, que os arméis de paciencia. No os preocupéis porque él quiere saludar a todos. O sea que con paciencia llegaremos mucho mejor. Tranquilos, poco a poco.